Mesa de Análisis con Jóvenes Universitarios es patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. Así es, ya lo escuchó usted en esta Mesa de Análisis con Jóvenes Universitarios. Ahí lo está viendo, muchísimas gracias por estar a esta hora de la mañana. Usted que nos sigue a través de las redes sociales, pero también el que nos sigue a esta hora por esta misma estación. Y el día de hoy, pues le doy la bienvenida a esta mesa de análisis a Marcela Guzmán. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy bien, gracias. Buen día a todos. Juan Roberto Zavala. Gracias por la invitación, Jorge. Contentísimo de estar aquí como cada jueves. Así es. Y bueno, también vamos a tener en la línea telefónica a César Alcocer. Un momentito más también lo vamos a estar escuchando. Y el tema del que vamos a estar hablando hoy, chavos, jóvenes, es pues las declaraciones que dio el rector de la UAD, Guillermo Mendoza. Está evaluando la posibilidad de crear o modificar carreras acorde a los tiempos que se viven actualmente. ¿Coinciden con él? ¿Qué te parece, Marcela, si comenzamos contigo? Ah, ok. Sí, desde mi perspectiva creo que sí está muy padre empezar a modificar algunas, por ejemplo, materias, hablando de desde mi licenciatura, que es Ciencias de la Comunicación. Creo que sí hace falta mucha más capacitación para los profesores y estas materias ya nuevas de la tecnología, y creo que es, pues sí es indispensable que se vaya actualizando y vayamos avanzando, porque eso es en todos los temas, ¿no? Ya sea personal y más en el educativo, y que sabemos que México tiene un rezago en temas de educación muy, muy alto. Entonces yo creo que sí es una buena iniciativa y me gustaría mucho que se implementara ya. Sobre todo por la cuestión de las tecnologías, ahora con las tecnologías, las redes sociales, hablando de carreras como comunicación, ajá, es importante, ¿no? Sí, en la nueva era, digo, porque claro que es importante conocer estos medios de la radio, digo, los medios clásicos. Tradicionales. Pero, sí, tradicionales, pero hablando ya de las nuevas, por ejemplo, redes sociales. Y también algo que me gustaría mucho en mi carrera es que se especializara, como que se focalizara en algo, ¿no? Porque creo que nos dicen de que en los de Ciencias de la Comunicación son muy diversos, pero sabes de todo un poquito. Entonces yo creo que deberían de modificar eso apoyarnos y, como lo dije, capacitar mucho a los profes, porque también sabemos que son pues profes ya muy mayores de edad y que se quedaron, como por así decirlo, en las épocas pasadas. Que seguramente ya con esta reestructuración que planea hacer la universidad va eso junto, sí, de la mano, claro, la preparación también para los maestros, profesores, ustedes como alumnos, y ofrecer sobre todo a los que van a entrar una opción diferente acorde a los nuevos tiempos. Un momentito más regresamos contigo, Marcela. Juan Roberto, ¿qué es lo que opinas acerca de estas declaraciones que dio el director? Que bueno, sí es una buena opción, sobre todo tomando en cuenta que se tienen que adecuar a los nuevos tiempos, ¿verdad? Bueno, yo estoy totalmente de entrada, primero, de acuerdo con Marcela. México presenta un rezago educativo grandísimo, tiene problemáticas añejas de muchos años, en especial la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que es la máxima casa de estudios en Ciudad Victoria. Creo que es algo que se tiene que realizar, Jorge, sí o sí, la modificación, y no solo la modificación, sino la creación de nuevas carreras. ¿Por qué? Ciudad Victoria es el epicentro educativo de las demás ciudades que están alrededor de la capital. Por ejemplo, San Fernando, Ciudad Victoria, al menos Campus UAD alberga estudiantes de San Fernando, de Ciudad Mante incluso, alberga estudiantes de todos los diferentes municipios que están allegados a Ciudad Victoria. Entonces, sí está muy limitado el campo, sí está muy limitado el campo laboral de por sí en Ciudad Victoria. Y las carreras de las que están siendo egresados no están siendo modificados. ¿Qué quiero decir con esto, Jorge? Simple y sencillamente necesita modificarse el plan de estudios en la universidad. Al menos en la facultad que yo egresé, su servidor Juan Roberto, es la carrera de Administración de Empresas. Existen carreras como Informática y como Contabilidad. En la carrera de Contabilidad, Jorge, sabemos que en la actualidad la contabilidad ya no se maneja por libros. Son muy raras las empresas que manejan contabilidad en libros contables. Es decir, todos manejan programas como Compact, AdminPack. Y la universidad no te brinda estas materias ni la tecnología adecuada para tú llevar a cabo esas materias. Entonces, sí es necesario reforzar la tecnología, como dijo Marcela, lo concuerdo completamente. No nada más por el rezago educativo, sino porque es necesario, Jorge. La pandemia vino a evidenciarnos como un país que no estaba preparado para una magnitud de este problema. Entonces, México no está preparado para la tecnología.
Creo que incluso algunos maestros son tecnófobos en la UAD, me atrevo a decirlo. Bueno, se notó mucho ahora con esta pandemia, que bien lo dices tú, muchos maestros ni siquiera sabían moverle a la computadora. Totalmente, Jorge, tomó meses capacitar a estos maestros para que pudieran impartir desde su casa clases, y eso llevó un retraso increíble. Es decir, las nuevas generaciones de egresados que se vienen, pues no van a salir tan preparados como las otras generaciones que pues sí hacían clases presenciales. Entonces creo que a partir de este punto, que es muy importante mencionarlo, creo que aparte de la creación, Jorge, que sí es importantísimo, creo que también el rector debe enfocarse no solamente en la creación y modificación, sino reunir en todos los campus las mismas facultades. Es decir, nos toca gente de repente decir que tiene hijos que estudian en Reynosa o en Tampico porque se ofertan diferentes carreras que no se ofertan en Victoria, lo cual es malo. No sé cuál es la razón por la cual no implementen las diferentes carreras que hay en Tampico, que por ejemplo podemos encontrar la carrera de medicina, podemos encontrar la carrera de ingeniería industrial civil en Reynosa, podemos encontrar diferentes carreras. Ciudad Victoria es la capital, es el epicentro de las demás ciudades, vuelvo a repetirlo, y tiene el poder humano de poder realizar o llevar a cabo, implementar estas carreras aquí, Jorge. Creo que hay muchos estudiantes que tienen ganas de estudiar otras diferentes carreras, pero por el poder adquisitivo, por la situación económica en la que se encuentran, pues es imposible, les resulta imposible, difícil, y estudian cualquier carrera que se les adecue o les gusta más de lo que se oferta aquí en Ciudad Victoria. Simple y sencillamente. Muchas veces eso tiene mucho que ver, digo, el poder adquisitivo, aquella manera que no tienes la posibilidad de salir y por eso se quedan a estudiar y luego vemos profesionistas frustrados. Yo creo que por eso mismo también las mismas autoridades de la universidad están tratando de hacer esta reestructuración, digo, de ahí va y forma parte de todo esto que están tratando de llevar a cabo, que es de lo que tú comentas. Pero si bien, digo, aparte de la universidad también hay otras universidades como la Politécnica, que por cierto también saludamos, si me lo permiten, ahorita regresamos acá a la mesa con César Alcocer. César, pues, ¿qué es lo que opinas acerca de esta reestructuración que también se puede llevar a cabo en otras, que se debe llevar a cabo en otras universidades? En un momentito más, ahí tenemos a lo mejor problemitas con César, quien lo tenemos en la línea telefónica. César, ¿nos escuchas? Adelante. Que bueno, es de lo que estamos hablando, no nada más lo que tenga que ver con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sino también con aquellas universidades, digo, porque César es parte de la Universidad Politécnica. César, te escuchamos. Hola, muy buen día a cada uno de los presentes dentro de esta mesa, Jorge. Bueno, en cuanto a la declaración del nuevo rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de Guillermo Mendoza, pues me parece una declaración adecuada en cuanto a la actualización de las carreras universitarias que se presenta en estos tiempos. Hablando en particular, yo hace 3 años, cuando estaba próximo a egresar de mi nivel medio superior, yo tomé la decisión en base al plan de estudios, vi y analicé el plan de estudios de la UAS y de la Politécnica, que era algo que me latía un poco más. Entonces yo, al ver el atractivo de la universidad en cuanto al plan de estudios, decidí irme para allá. A diferencia de mis compañeros de la mesa, yo estudio en otro centro de estudios y la universidad, no es porque sea parte de ella, pero es algo de reconocerse que cada una de sus carreras tiene su modalidad muy clara y ha establecido nuevas actualizaciones. La universidad tiene una modalidad BIS, lo cual significa que está aprendiendo otros idiomas, las materias son en otros idiomas. Yo desconozco si en la UAD están aplicando esta modalidad de impartir las clases de otro idioma, aparte del centro de idiomas que ellos tienen dentro de esa universidad. Pero el atractivo que a mí más me gustó es cada uno de sus maestros tiene una maestría, tiene un doctorado, tiene un algo que los hace sobresalientes en cada ramo y en cada espacio que están dando su materia, y eso a mí es algo que me llena de orgullo cuando digo que soy de la Universidad Politécnica, que ha formado profesionales en este caso, y no lo digo yo, o sea, lo dicen sus resultados, que a lo largo de su apertura en esta universidad, pues ha tenido grandes porcentajes de alumnos egresados con empleo, y es gracias al trabajo de los alumnos y de los profesores y de los administrativos o de cada parte que fomenta este engrane de función en este caso. Y en cuanto a diferencia de la UAS, entonces
sí considero que hay que ir modificándonos, coincido con cada uno de mis compañeros, donde cada alumno y cada tiempo hay que ir cambiando. Por decir un ejemplo, cuando mantienes una clase de publicidad, pues no puedes explicar lo que explicaste el año pasado, porque puede que haya una nueva red social y necesitas adaptarte a eso. Necesitas ir encontrando la nueva información que se está obteniendo dentro de hoy en día. Entonces también, bueno, invitar a las universidades a actualizarse y a los alumnos a tomar la decisión pues de manera pensada, tomar su tiempo, analizar cada una de las posibilidades y no porque mi amigo se va a ir acá. Entonces hay que pensar antes de actuar en cuanto a tu futuro, como lo es una carrera universitaria. Bueno, ¿qué carreras de repente tú ves como que ya es necesario no nada más adecuarlas, sino inclusive no desaparecerlas? Porque no es el caso, el caso aquí es tratar de adecuarlas tanto a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos, a los nuevos cambios que va ocurriendo, y sobre todo para ustedes los jóvenes, basadas en un plan de estudios que también sea atractivo, César. Sí, claro, habrá alumnos, en cuanto a la demanda de una carrera puede disminuir, pero habrá un estudiante que quiera seguir estudiando, y a ese estudiante pues le va a tocar tener que emigrar de estado o de ciudad para poder seguir con su carrera universitaria, su preparación en este caso. Entonces, más que nada es adecuar a las necesidades de Ciudad Victoria, porque, bueno, hablando de mi universidad, anteriormente contaban con puras ingenierías. Hace como 5 años empezaron con una nueva carrera, lo que es administración, la primera licenciatura en este caso, y ahorita ya hay otra licenciatura. Entonces creo que nos va abriendo los espacios en cuanto a crecen las universidades, crecen las licenciaturas, las ingenierías, las oportunidades de preparación para los jóvenes de Ciudad Victoria en este caso. Entonces, por ejemplo, en cambio a la UAD, que es un centro de estudios pues gigantesco en este caso, que ya tiene demasiados años dentro de la localidad, pues uno espera que tenga una gran preparación cada uno de sus alumnos en cuanto a modalidad virtual, en cuanto a presencial y en cuanto a valores, disciplina y cada uno de los ámbitos que sean necesarios. Es cierto que la UAD tiene grande infraestructura, pero también hay que formar grandes profesionales en este caso. Okay, bueno, pues ahí está el comentario de César Alcocer, que mencionar que tenemos aquí también a Juan Roberto y a Marcela, usted los puede ver a través de las redes sociales, que el rector, dentro de pues adecuación de carreras que se van a llevar a cabo, va a haber una reunión con empresarios, y van a estar llevando a cabo reuniones con empresarios precisamente para adecuarlo a las ciudades a las que se encuentra o donde hay presencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. También ese, yo creo, es un punto a favor y es algo que pues llama la atención, ¿no? Sí, por ejemplo, digo, replicando el comentario, por ejemplo, de César, que no se trataba de comparar universidades desde ninguna perspectiva, ni tampoco la cuestión es eliminar carreras, porque todas las carreras actualmente en la UAD son necesarias, es decir, desde comunicación hasta las ciencias sociales, hasta las ciencias exactas, como lo son la contaduría, como lo son la administración, siempre van a ser necesarias. Es decir, no porque las ingenierías sean del futuro quiere decir que las demás van a quedar obsoletas. No, siempre van a ser necesarias, únicamente hay que enfocarse en esas carreras y modificar el plan de estudios y actualizarlo, implementar las TIC para con esto reforzar el trabajo que ya ha hecho la UAD, porque las carreras, con mucho orgullo me da decirlo, al menos la UAD a nivel facultad, la Facultad de Comercio, ha tenido premios a nivel nacional y está catalogada como una de las mejores facultades a nivel nacional, Jorge. Entonces, esto nos habla del desempeño de los maestros, de los alumnos y también de las autoridades, que sí se empeñan algunos, no todos, en dar su mejor trabajo. Referente a lo que mencionas, Jorge, la junta que hubo con los empresarios, desconozco si fue con Coparmex o con Canaco. Creo que es un buen acercamiento por parte del rector, creo que sus intenciones son buenas a partir de este tema que hablamos. Entonces, eso habla bien del rector de querer implementar estas nuevas carreras o modificar estas carreras. Creo que es una persona joven que está consciente de la problemática actual de la universidad. Creo que nadie antes nunca había fijado o había retomado estos temas sobre la mesa, que son importantísimos, como la modificación de carreras. Simplemente hablaban y hablaban, pero
Es un tema serio, Jorge, es un tema bastante serio la modificación de carreras y la modificación del plan de estudio. Creo que es algo que está afectando directamente actualmente a los estudiantes egresados, al menos por la falta de tecnología y por la forma de implementar las clases. Creo que ya es demasiado obsoleto. Los maestros que tiene la UAT, por fortuna, son personas con mucha experiencia, pero la experiencia nos habla también de antigüedad y antigüedad también nos habla en muchos casos de tecnofobo, como es el caso de la UAT, que sí hay muchos maestros en los cuales son enemigos de la tecnología. Entonces, pues sí nos hace falta eso, a diferencia de otras universidades como la menciona César, la UPB, la ULSA, que sí son completamente compatibles con la tecnología, es decir, la tecnología la implementan como una herramienta más de aprendizaje, no como un enemigo más del aprendizaje, como lo ve la Universidad ¿Tú Autónoma de también lo ves de Veracruz. repente como un problema, el problema de la tecnología en la web? Sí, claro, me han tocado varios profesores, digo, yo soy generación pandemia, todo ha sido en línea, entonces sí había ciertos roces con los profesores de que o no podían conectarse o no sabían cómo, y siendo que ya habían dado pues muchos capacitaciones, ¿no? Incluso a nosotros como alumnos, cuando comenzó esto de la pandemia, se dieron las capacitaciones para saber cómo utilizar Teams, cómo utilizar todas estas aplicaciones. Y creo que sí hubo este desbalance, pero que es algo que a mí me gustó como quiera. Yo siento que mis profesores le echaron las ganas que se debía. Al final de Entonces, cuentas, eso es lo importante. Digo, al final de sí. cuentas, sí van a batallar un poquito, pero al final de cuentas se acoplan o se van acostumbrando a manejar, sobre todo en línea, este tipo de programas. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. ¡Vive el carnaval de ofertas Folly! Con súper ofertas en toda la tienda. Ven y aprovecha los mejores precios en muebles, colchones, línea blanca y electrónica. Estrenar es muy fácil en el Carnaval de Poli. Si recibes una llamada de extorsión, cuelga. No des información, no entres en pánico, mantén la calma y cuelga. Rápidamente, ubica a tus familiares. Recuerda, el teléfono de emergencias es 911. Protección Civil, Victoria. En Gran Hotel Las Fuentes te invitamos al Open House este próximo domingo 20 de marzo. Contaremos con los mejores expositores de la ciudad, en donde encontrarás los detalles más importantes para tu próximo evento. Ven con tu familia, te esperamos. En Gran Hotel Las Fuentes hacemos de tus sueños una realidad. En Tamaulipas nos anteponemos a la pandemia por COVID-19 y no bajamos la guardia. Si tienes algún síntoma, acude a cualquiera de los 18 módulos de detección COVID-19. En caso de necesitar atención médica, te esperamos en cualquiera de los 8 hospitales especializados COVID-19 de manera gratuita. Para más información, comunícate al 834-318-6320. En Tamaulipas nos cuidamos tan, pero tan bien. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, ¿Tuviste COVID? La COVID-19 puede dejar secuelas en corazón, pulmones, cerebro y presentar síntomas como dolor de cabeza, tos, insomnio, cansancio, cambios hormonales, depresión, entre otros. En análisis clínicos del Dr. Simi, contamos con estudios para el diagnóstico y seguimiento. Revísate y ante la duda, asegura. No bajemos la guardia. Lunes, 10% de descuento en estudios individuales y de gabinete. Consulta a tu médico. Responsable, QFB Israel Ponce, cédula 4451-415 UNAM. Bueno. Papá, estoy en la escuela sin dinero para comer algo. ¿Me mandas un spin de 100 pesos? Ándale, hija, te lo mando. Ya me llegó. Voy a Oxxo y a los tacos. Obtén tu tarjeta en Oxxo y baja la aplicación para hacer envíos o recibir pagos. Spin by Oxxo. Tan fácil como suena. Para mayor información, consulta nuestra página de internet www.spinbyoxxo.com.mx. Con Propago SAPI de CV es una sociedad que opera al amparo de la disposición octava transitoria de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera.
continuar con nosotros en la mesa de análisis. Estamos hablando acerca de esta, pues, declaraciones que dio el rector de la máxima casa de estudios sobre adecuar las carreras y adecuarlas a los nuevos tiempos, pero también hay que ser muy enfático, no se trata de desaparecerlas, sino de adecuarlas a los nuevos tiempos y sobre todo hacerlas atractivas para los jóvenes y que sean o que formen parte de un mercado laboral, pues para que saliendo sobre todo puedan encontrar trabajos y tengan muchas oportunidades los jóvenes, la visión y que la amplitud en el ámbito laboral sea más grande, ¿no, Marcela? Sí, claro. Como decimos, se reitera que se necesita actualizar todo el plan de estudios de las carreras. También otra cosa, a lo mejor, digo, sabemos que Victoria históricamente es burocracia, ¿no? Entonces yo creo que también implementar alguna carrera nueva de ciencias políticas y en administración pública sería algo muy bueno para Ciudad Victoria, porque realmente es donde más egresados van a tener esta calidad de trabajo, ¿no? Que como vemos, no todos tenemos la misma oportunidad. Y pues también yo digo que empezar los alumnos a tomarnos en serio las clases, y ya sea en línea o ahí presencial, también creo que es algo que influye mucho, porque la universidad tiene profesores, tiene doctores muy capacitados, pero lamentablemente como alumnos muchas veces no estamos dando lo que deberíamos ni aprendiendo. Entonces eso también es un llamado a las autoridades de la UAD, al rector y también a nosotros como alumnos, de poner de nuestra parte, y así pues va a evolucionar y vamos a crecer todos y Victoria. Y que es que has tocado un punto muy importante, también no es nada más parte de las mismas autoridades, sino que tiene mucho que ver el alumnado, que le echen ganas, porque aparte cuentan con, por ejemplo, hablando de la Universidad de la UAD, cuentan con toda la infraestructura para poder seguir ampliándose una y otra, adecuando las carreras. Roberto. Marcela acaba de dar el clavo totalmente de la plática y de la mesa. Concuerdo totalmente con cada una de sus palabras. Creo que eso faltó decir en la mesa. Es necesario que el rector preste atención a las carreras de ciencias políticas, Jorge. Ciudad Victoria tiene dos tipos de vertientes. ¿Qué quiere decir con esto, Jorge? Que tiene el ámbito burocrático, que son los maestros y los políticos, y tiene también el ámbito del comercio formal e informal, Jorge. Son las dos únicas fuentes más fuertes de vivienda aquí en Ciudad Victoria. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el rector? Prestar atención a las ciencias políticas y a las ciencias administrativas, como emprender, como enseñar a poder emprender tu propio negocio, enseñar a manejar diferentes tipos de empresas o negocios, que no solo esté limitado a la carrera de administración de empresas ni contador público, sino a las demás áreas, que se implemente la educación financiera en todas las carreras, Jorge, porque es importantísimo y es vital esa educación actualmente. Reiterando el punto de Marcela, creo que también, pues bueno, no es parte solamente de la escuela, creo que es 50% escuela, 50% de los estudiantes. A nosotros como estudiantes nos toca prepararnos, nos toca leer, nos toca informarnos, y utilizar la herramienta de tecnología para el bien, no para el mal, no para perder el tiempo, no para divagar en la internet. La internet, yo siempre he dicho que es una tanto algo bueno como algo muy, muy malo. Es un arma de dos filos, como le dicen. Entonces creo que como estudiantes nos toca hacer la parte del valor, nos toca hacer la parte de trabajar en los valores, en la parte de la preparación individual, porque a fin de cuentas la carta de presentación de uno mismo pues es su preparación. Entonces creo que a la UAD le toca poner esta parte y al estudiante le toca poner la otra parte. Yo creo que lo dices, sí, bueno, por eso precisamente se está llevando a cabo estas reuniones con sectores empresariales, que dice el mismo rector, pues para adecuar las carreras de acuerdo a los municipios donde tiene presencia la máxima casa de estudios en este caso. Gracias, Juan Roberto. César, pues para cerrar sobre este tema que presentamos el día de hoy, que no nada más abarca la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ¿no?, sino el resto de las universidades a nivel Tamaulipas, a nivel estatal. Sí, bueno, más que nada es invitar a los jóvenes a que tomen la decisión pues de manera centrada, que analicen la situación en cuanto a los deseos que tienen a nivel profesional. También, bueno, ahora ya se vuelve como una rutina preguntar si las clases van a ser virtuales, entonces también preguntar cuál es el plan de estudios de manera presencial y de manera virtual. Tomen con conciencia cada una de las decisiones que van a tomar para su futuro, en este caso el nivel universitario. Y pues invitar a las universidades que formen estudiantes y a profesionales de calidad en cada uno de sus ámbitos, y a los profesores y alumnos comprometernos con nuestra educación y con nuestro futuro en este caso.
ahí está el comentario de César Alcocer. Muchísimas gracias, César. Te despedimos, quien estuvo acompañándonos a través de la vía telefónica. Y aquí en el estudio, en el estudio de Orte Noticias, gracias a Marcela Guzmán. Muchas gracias, gracias. Juan Roberto Zavala. Gracias, Jorge, contentísimo de estar aquí. Espero ser invitado el próximo jueves en esta mesa. Claro que sí, aquí estaremos al pendiente. Y también a usted, muchísimas gracias, ya nos vamos a despedir. Y bueno, pues es la opinión de los jóvenes universitarios en cuanto a este tema de la adecuación de carreras, la creación también posiblemente de otras carreras que lo va a conocer el rector de la máxima casa de estudios. Esperemos que así sea, y seguramente los que nos escuchan, los jóvenes, pues que se hagan atractivos, se les haga atractivo estos nuevos planes de estudios que seguramente la universidad ya estará lanzando próximamente. Y gracias a usted y a nombre de todos los que hacemos posible este espacio de información y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, lo invito a que siga al pendiente de nuestros espacios informativos y de opinión. Mi nombre es Jorge Arturo Hernández, cuídese mucho. Hasta luego. Mesa de análisis con jóvenes universitarios fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30.